todo sentido. Entró caminando a hacerse una operación de rutina y ahora está postrada en una cama sin movimiento en toda la parte inferior de su cuerpo. Es una mujer que denuncia una negligencia médica en el Hospital El Carmen de Maipú. El recinto médico aseguró que está estudiando su caso. A mí me... Todo esto iba bien encaminado. Me destruyeron. Hasta ayer en la tarde no había ningún problema. Hasta que... Ni siquiera puedo valerme por mí misma y voy a valerme por mi hijo. Y más que dolor físico, es su espíritu el decaído por una situación que le cambió la vida para mal. Hace dos semanas, María Teresa fue al Hospital El Carmen de Maipú a hacerse una operación relativamente simple. Se trataría de unos pólipos. Hoy asegura que esta intervención la dejó postrada. Es doloroso todo esto, por lo que significa tener paralizada del ombligo hacia abajo, no sentir tus piernas, no tener continencia urinaria, ni siquiera poder hacer eso, ni siquiera hacer eso por ti, siendo que toda mi vida he sido una mujer independiente. Y eso es lo que más impacta y consterna a vecinos y amigos. Pasó de ser una mujer hiperactiva, instructora de zumba y dirigente vecinal, a no tener movilidad en la parte inferior de su cuerpo. Algo de lo que en Chilevisión Noticias fuimos testigos el año 2013, cuando la acompañamos en un paseo de Cartagena que ella organizó para sus vecinos. Hola, ¿qué tal? Soy María Teresa, dirigente vecinal. Lo invito a conocer este día que va a ser hermoso con nuestros vecinos. Vamos a ir a la playa. ¡Llegamos, chiquillos! Ahí daba muestras de su jovialidad, ya sea bailando zumba, divirtiendo a los niños o dándose un chapuzón en la playa. Contraste absoluto con su situación actual. No lo vemos mal, porque ella siempre fue activa, hacía clase zumba y participaba con todos los vecinos, ¿cierto? Sí, sí. Hacía cosas para los niños. A mí me sorprende, a mí me, yo encuentro esto como que no tiene nombre. No tiene nombre lo que le está pasando a ella. Hay algo de pena. Pena, voy a angustia. Indignación que va de la mano de la denuncia de María Teresa. Ella padece hace años escoliosis, condición por la que no debía recibir una inyección raquídea, algo que advirtió antes de la operación. Y el interno me dice, mire, señora María, le vamos a poner esta anestesia raquídea. Y dije, ah, no. Y dije, no, yo hablé con la comisión médica, lean mi ficha, por favor, sean más responsables, lean mi ficha, yo no puedo ponerme esa inyección. Fue dada de alta de la intervención quirúrgica sin sentirse bien, tenía movilidad limitada. Cuatro días después ya no podía moverse y fue llevada al hospital. Ahí una amiga médica la ayudó a buscar una ficha donde encontraron lo que ella cree sería la causa de su estado actual. Nos dimos cuenta que me pusieron la raquídea cuando estaba dormida. ¿Para qué? No lo sé. ¿Y por qué lo hicieron sabiendo que no? No lo sé. ¿Resultado? Hoy día me encuentro con un cuadro de paraplejia no especificada. Una paciente que tiene un conjunto de signos y síntomas que son un cuadro que está en este momento, está en estudio. Sin embargo, todos los exámenes que se han hecho hasta ahora no ha sido posible determinar la causa o la relación que esta pueda tener con el cuadro de hospitalización previa. Así seguirán estudiando por qué María Teresa no puede moverse. En tanto, especialistas en la materia creen que la causa puede ser otra, dado que su movilidad quedó reducida a cero días después de la operación. La escoliosis no es contraindicación para una anestesia raquídea. De hecho, el 1% de la población tiene escoliosis. Si hubiera tenido algún problema anestésico o algún problema quirúrgico, hubiera tenido un daño neurológico inmediato. O sea, cuando hay un daño neurológico días después, lo más probable es que no tenga relación con la cirugía. Y mientras no se conozcan las causas, crece la angustia para una mujer que solo exige una explicación y la esperanza de poder volver a caminar.